¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información de todos los pagos de la cuarta semana de abril. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. Se detalla el calendario de pagos correspondiente a la cuarta semana de abril que ha establecido la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, respecto de las asignaciones, jubilaciones y pensiones que paga mensualmente. La fecha exacta de cobro de cada uno de los beneficiarios está determinada según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad del titular del beneficio. Subsidio de 10.000 pesos. Último número del DNI, 0. Fecha de pago, 21 del 4. Terminación 1, 22 del 4. Terminación 2, 23 del 4. Terminación 3, 24 del 4. Asignación universal por hijo. DNI terminados en 6, fecha de pago 20 del 4. Terminación 7, 21 del 4. Terminación 8, 22 del 4. Terminación 9, 23 del 4. Asignación universal por embarazo. DNI terminados en 6, 20 del 4. Terminación de DNI 7, 21 del 4. Terminación 8, 22 del 4. Terminación 9, 23 del 4. Jubilados cuyos haberes no superen los 17.859 pesos. DNI terminado en 6, fecha de pago 20 del 4. Terminación 7, 21 del 4. Terminación 8, 22 del 4. Terminación 9, 23 del 4. Asignaciones familiares, SUAF. DNI terminados en 6, fecha de pago 20 del 4. DNI terminados en 7, 21 del 4. Terminación 8, 22 del 4. Terminación 9, 23 del 4. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.